yo concibo el arte como una especie de tronco común, es un árbol, y arriba de ese tronco hay ramas, ¿no? Puede ser la rama de la pintura, la rama de la poética, la rama del teatro. ¿Qué más da en la rama que estés? Hay que estar en las ramas, hay que estar en la creatividad, porque el arte es como la magia, y fuera de ese árbol, que es la magia del arte, de la creatividad, que puede ser hacer un huevo frito, si tú lo haces con cariño, eso también es arte. Porque no nos engañemos, fuera de ese árbol hay un desierto de estupidez y de sinsentido. Entonces os animo a que seamos rameros y rameras, con perdón, para que estemos, que sepamos estar en esas ramas de ese árbol, porque bajo de ese árbol solo hay desierto. Esto es un cuadro del año 1982, yo tenía entonces 23 años. Se hizo en la época que España estaba para entrar en la OTAN, entonces nos gobernaba el gobierno socialista del PSOE. Nos dijo Felipe González que él nunca nos metería en la OTAN. Fue a entrar al gobierno y entramos de cabeza. Eso es un cuadro sobre una cementera, un sitio que contamina mucho. Estaba en un pueblo donde vivo yo y, en fin, era una especie de teoría sobre lo que es la naturaleza y lo que es el cemento. ¿Qué pueblo es? Eso es Burjasot. La pintura es un arma cargada de futuro. Esto es recordando un poeta que era Celaya, que decía que la poesía es un arma cargada de futuro. Entonces os digo que hay días que ahora con toda la que está cayendo, pues hay días que me da por coger más la pistola, la cogería aunque es de fogueo, pero realmente hay motivos para el relieve, para la protesta. Este es un chaval que mató a la policía en la cumbre del G8 de Génova hace unos años, Carlo Giuliani, en Génova, en Italia. Son los últimos momentos de su vida. Yo trabajé con ellos con fotografías de internet. Me impresionó ver cómo en ese momento le pega a la policía un tiro y cómo el tío cae muerto. Esas son las botas de la policía. Este cuadro lo presenté en la Casa de Cultura de Burjasot. Se supone que mi pueblo, yo soy de Teruel, pero a los 7 años estuve en Burjasot y me lo censuraron. El ayuntamiento de Burjasot me dijo que tenía que quitarlo porque apareció una persona muerta y eso hería la sensibilidad de los niños. Decidimos quitarlo y en su lugar pusimos el fusilamiento del 2 de mayo de Goya. Ahí vino una especie de red de rock and roll, de una historia, y entonces no entendía nada porque las iglesias están llenas de muertos, de cristos, los museos están, quiero decir, molesta, porque esto estamos acostumbrados a verlo en audiovisual y no hiere, pero cuando dejas una imagen seca parece ser que incordia más. Vamos a cambiar de rama. Ahora nos vamos a la rama de la poesía. La zaranda es redonda como el mundo. ¿Qué pasa como en este mundo cuando zarandeas la zaranda? ¿Qué es lo que cae al suelo y atraviesa la zaranda? Pues cosas que tienen un valor. Ojo, que tienen un valor que se traduce en un precio en esta sociedad. Pero ¿qué es lo que queda arriba de la zaranda después de zarandearla? Pues eso, zarandajas. Cosas de poco valor. Bienvenidos a Noche de Zarandajas. Partí una nuez en dos mitades. Y recordé al cerebro humano, no solo en su forma, también en su tamaño. La vida. Ay, la vida. La vida, no nos engañemos. La vida hay que tomársela al más puro estilo griego. Hay que entenderla con escepticismo, disfrutarla con hedonismo. Y soportarla con estoicismo. Dijo un borracho. Cada vez que se pelean, mi cerebro y mi corazón gritan hígado. Si tenemos dos oídos y una boca, ¿por qué nos empeñamos en hablar el doble de lo que escuchamos? De tanto apretarnos el cinturón, los agujeros nos llegan hasta la hebilla. El Estado ha aconsejado que no lo tiremos. No, hay que reciclar. También sirve para ahorcarse. Tengo una impresora. Tengo una impresora. Pero pocas cosas me impresionan. ¡Ey, tengo un fax! Pero ya nada me fascina. Tengo televisión por cable, mas ya nadie un cable me echa. Tengo un teléfono que a menudo suena, pero el timbre de mi casa rara vez lo hace.
Ahora navego con soltura en internet. ¡Pero naufrago! Me ahogo en las distancias cortas. Tengo un Facebook con 500 amigos. Mañana necesito un favor. Tengo un móvil que me deja inmóvil, gesticulando, hablando al vacío en las esquinas. Tengo un ordenador personal que me dice cuando acabo: apagar el sistema. Y yo acepto. Qué fácil. Eso quisiera yo, apagar el sistema. Muchísimas gracias.